pensarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con una guía de Maestro Yi, ¿vale? ¿Por qué la hago? Porque en el anterior vídeo hice una guía de Darius y os dije que en los comentarios me dejaseis qué guías de qué campeones queríais que siguiera trayendo, sobre todo por el tema de las runas y los objetos, sobre todo por los objetos, que estáis hechos todos un lío, es normal, ¿vale? Así que no os rayéis. Y espérate un momento porque voy a bajar un poquito la música, creo que está un poco alta, aunque este tema me mola mucho. Vale, lo dicho, ¿vale? Voy a hacer la... El vídeo va a ser sobre las runas y los objetos. Con las runas iré un poco más rápido, ¿vale? Porque las runas, bueno, ya las conocemos todos bastante mejor que los objetos nuevos, evidentemente. Así que, bueno, en cuanto a las runas, pues precisión conquistador, ¿por qué? Porque las peleas se alargan mucho con Maestro Yi. ¿Y qué pasa? Que llega un momento, además de que se alargan, ya no es solo el que se alarguen, sino que Yi termina dando bastantes básicos. Da muchos básicos de seguido. ¿Y eso qué hace? Que el conquistador se termine cargando. Y a la hora de cargarse entero, pues hace mucho daño y te cura bastante más. Y como estás tirando Qs de continuo, digamos que por eso mismo digo que se alarga mucho la pelea con Maestro Yi. Luego triunfo, cuando asesinas o asistes, ganas un poco de oro y regeneras algo de vida. Leyenda celeridad, aquí es donde cambia un poco la cosa a veces. Yo siempre voy con celeridad porque da velocidad de ataque. Y eso con la pasiva de Yi es perfecto, cada 4 básicos para uno doble. ¿Qué pasa? Hay gente que se pierde tenacidad siempre y cuando el equipo enemigo tenga mucho CC, un Maokai, un Thresh, son muchos campeones que te stunen, te ralenticen, te metan Lulu, la polimorfia, cosas por el estilo, ¿vale? Si tienes muchos campeones así y crees que te van a joder mucho eso, pues te pierdes tenacidad. De no ser el caso, celeridad 100%. Luego en esta hay otra incógnita que es, o bien te pilla golpe de gracia, que es la que me suelo pillar siempre. Inflige más daño a los campeones por debajo del 30% de vida, creo que era el 40% de vida. Perfecto para rematar, y ya sabéis que a la hora de cuando matas a alguien y tal, pues entre el triunfo, Yi es una puta máquina. O te puedes pillar corte, que es inflige más daño a los enemigos que tengan más vida máxima que tú. O sea, si el equipo enemigo son muy, muy, muy tanques, hay mucho, mucho tanque, entonces esta runa a lo mejor te viene mucho mejor que esta. De no ser el caso de haber un tanque o como mucho dos y tal, pues nada, píllate ese golpe de gracia que renta más. Y luego vamos con dominación, ¿vale? Aquí también cambia un poco la cosa. Cazador voraz siempre se tiene porque da omnivampirismo. O sea, sé que tanto con las habilidades como con los básicos robas vida. Y Yi está dando básicos de continuo y tirando Qs de continuo. Así que al final te curas un huevo. Aquí es donde viene un poco el cambio, ¿no? Esta colección de ojos que cuando derribas a campeón, cuando matas o asistes y tal, pues vas consiguiendo más daño de ataque, ¿vale? Ni más ni menos. Digamos que esto te termina haciendo bastante más fuertecillo. O luego hay gente que se pide impacto súbito. Que cuando tú usas, por ejemplo, la Q, que la Q con Yi luego es utilizada de continuo, obtienes... penetración mágica, ¿vale? Ole y letalidad. Penetración mágica, si el equipo enemigo es muy tanque y tal, bueno, puede llegar a hacer algo, pero Yi es AD. Es más por la letalidad. Esto se suele pillar cuando en el equipo enemigo hay mucho squeezy. O sea, sé cuando en el equipo enemigo hay muchos campeones que no aguantan una mierda. Si no aguantan una mierda, píllatelo, si no, no. Un Talon que quita mucho pero no aguanta, una Kirin que se hace que quita mucho pero no aguanta, ven, tal, pues eso, no un puto Garen, ¿vale? Que aguanta un huevo, o un Maokai, no. Por eso mismo, ¿vale? Pero se suele pillar la que os dije, ¿vale? En plan, cazador voraz y colección de globos oculares. Si hay muchos Squeezy, cambias colección de globos por esta, ¿vale? Porque te da letalidad. Pero vamos, o si no, te mantienes estas dos. Yo sinceramente suelo mantenerme en las dos. Pero bueno. Y luego aquí, pues velocidad de ataque, ya sabéis que le viene muy bien a la pasiva. Daño fuerza de table, así tiene más daño. Y armadura, porque así aguantas más. Que en el equipo enemigo hay mucho ahorro AP, pues te pilla resistencia mágica. Por si hay mucho AP. Pero se suele pillar la armadura, porque es más o menos siempre hay una balanza entre ADs y APs. Y en la jungla la armadura te viene bien. Así que nada, chicos. Esta es la runa más utilizada. Vale, y ahora he hecho... Estos son los objetos. He hecho la cam chiquitita, la he puesto ahí para que no molesten. Se suele pillar el cuchillo ámbar. Ahí ya sabéis que son dos ítems de jungla, ¿vale? El cuchillo ámbar o el hoja de granizo, ¿vale? Esta es para ralentizar y demás. O esta es para... Viene bastante bien con Yi porque castigo desafiante marca un campeón cuando ya lo usas durante 4 segundos. Durante ese tiempo les infliges 48-81 según el nivel de daño verdadero adicional al impacto a lo largo de 2,5 segundos. Inflige... y te infligen 20 daño menos. Esta está muy bien con Yi porque durante 4 segundos ya sabéis que Yi es muy... Tú te metes, empiezas a arder, hostias. Cuando acumulas el conquistador y acumulas los demás ítems que os comentaré ahora, llega un momento en el que Yi es imparable. Imagínate que a alguien le tiras el smite este y le empiezas a dar con el Yi imparable ese que os digo, ¿no? Con la ulti activada, más la furia de Ginsu a tope, más el conquistador a tope. Se hace una puta máquina a matar. Pues imagínate con, con este smite. Le hace muchísimo daño. El daño verdadero... es aquel daño que ignora parte de la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Luego sea con poción reutilizable, tienes dos cargas, cuando vuelves a base la vuelves a tener.
Os he puesto aquí un rojo porque la gente cuando va a jungla, no sé por qué coño, no se compra nunca guard rojo. Siempre que podéis, un guard rojo en el mapa, siempre, da igual qué línea vayáis. Luego os pongo también el centinela porque se suele empezar con el centinela, vas a la jungla enemiga, guardeas en los picuchillos o en así zonas de estas, y luego vuelves a base, lo cambias por dentro del oráculo y ya te pones a hacer tu blue o tu red o donde coño quieras empezar con G. Pero aún así, bueno, si no hacéis eso, pues siempre lente el oráculo si vais jungla para detectar wards, ¿vale? A la hora de entrar en línea. Luego vamos con los objetos principales. Una vez ya te hayas pillado el cuchillo ámbar y tal, sueles tirar o bien por las grebas de Berserk, que evidentemente que son las típicas putas que te dan velocidad de ataque y demás. Pero como primer ítem se suele pillar ya del Matakrakens, ¿vale? Porque el Matakrakens te da daño, velocidad de ataque y probabilidad de impacto crítico. Perfecto para la pasiva. Cuanto más rápido ataques, antes activa la pasiva, que es un doble básico. Y al tener el doble básico, antes activa el conquistador, ¿vale? Es todo, está relacionado. Y de ahí luego, cada tercer ataque inflige 80 más 30% de daño de ataque adicional, de daño verdadero. O sea, sé que encima, cada 4 ataques tienes un ataque doble. Y cada 3 ataques haces este efecto. Así que suma todo, ¿vale? Suma el conquistador más la pasiva de Jin más la pasiva de esto. Te cagas. Y luego te da pasiva mítica, que esto es que a todos los objetos legendarios pues da 10 de velocidad de ataque, perfecta para allí. Cuanto más velocidad de ataque, mejor. Por eso luego se suele pillar la greba de Berserk, aunque hay mucha gente que se suele pillar estas de aquí, ¿vale? Que son las punteras de acero revestidas, ¿vale? Que son las de las antiguas de Stabby Ninja, que son de armadura y bloquean daño AD. Esto está para contra ADs, está bastante bien. Luego están estas otras botas, espérate, a ver. Me hago un poco un lío aún con las fotitos. No os diré que no. Están estas. Que estas son las de mercuriales, ¿vale? La de toda vida, que te dan velocidad y tal y te dan resistencia mágica. Si hay mucho AP en el otro equipo, píllatelas. Y tenacidad. O sea, sé que si en el equipo enemigo hay mucho CC, píllatelas. Estas si hay mucho AD. Y estas si quieres atacar más rápido, ni más ni menos. Y así aprovechar más el tema pasiva, el Matakraken. Yo te aconsejo esto. Luego la Guinsoo, que es la antigua. Bueno, está mejor ahora, pero 40% de velocidad de ataque, que es un huevo. 20% por el impacto crítico, un huevo también. Exilio de Guinsoo. Los ataques aplican 50 de daño físico al impacto por cada 20% de tu probabilidad de golpe crítico. Pero ya no sé. Ya no puedes realizar el golpe crítico. Bueno. Es tan simple como. Llega un momento en el que te golpeas tan rápido que haces mucho más daño. ¿Vale? Es como que tus básicos son potenciados. Y entra el conquistador y demás, se potencian aún más. Es un canteo. Y luego cada tercer ataque aplica dos veces tus efectos de impacto. Pues imagínate, si cada tercer ataque aplicas dos veces esto. Luego cada tercer ataque le metes todo este daño de Krakens y luego cada cuatro ataques le metes un ataque doble, pues es que las matemáticas ahí están, tío, es que metes unas hostias flipantes. Luego está la espada del rey arruinado, que este ítem yo me lo suelo pillar siempre con G porque está muy roto el nuevo rey, no sé si lo nerfearán o algo. Que da daño, velocidad de ataque, robo de vida, cosa perfecta, robo de vida solo para cuando das básico, ¿vale? Da básico si te curas. Ataque, los ataques se infligen daño físico al impacto igual al 10%. De la vida máxima del objetivo. O sea, sí, contra tanques es perfecto. Que no hay mucho tanque en el otro equipo, pues puedes cambiar este ítem por otro. Yo lo suelo hacer. Si en el equipo enemigo no hay mucho tanque, pues a lo mejor en vez de pillarme este, suelo pillarme el guantelete Estera, que está muy roto, que ahora comento. Pero bueno, más o menos se suele pillar más o menos por aquí. De ahí vamos a. Bueno, me falta por leeros que. El sifón, atacar a un campeón 3 veces le inflige 40-150 son el nivel de daño mágico y le roba 25% de velocidad de movimiento. Otra cosa, a atacar a un campeón 3 veces le inflige esto. ¿Qué pasa? Que a los 3 veces le infliges esto, a los 3 veces le infliges esta mierda, a los 3 veces le infliges esto, a los 4 básicos tiene doble básico, es que se te va de las putas manos. Y luego al final cordura, 30 de daño, 40 velocidad de ataque, resistencia mágica, vale, fragor. Más que nada, más que por las cosas que te da, se suele pillar por la pasiva. Los ataques se infligen 15-80 según el nivel. Le da daño mágico al impactar y te otorga 20 velocidad de movimiento. Lo bueno de esto que es que esto se une a esto. Y ya no solo eso, sino que encima te potencia los básicos. Sea de por sí G es un personaje que se buildea muy velocidad de ataque. Todo lo que sea, cuanto más básicos den, mejor. Y si esto le potencia los básicos que dan Chi, como va a dar a más, pues termina aprovechando mejor la pasiva de este ítem. Por eso este ítem se suele pillar después de Furia Guinsoo o incluso después de Espada del Rey. Porque así se aprovecha mucho más. Porque aquí ya tienes una de velocidad de ataque imparable, que es una de no paras, de golpear rápido. Por eso mismo llega un momento en el que tienes tanta velocidad de ataque que a lo mejor te renta más venderte estas botas y comprarte o bien las de armadura o bien las de resistencia mágica y tenacidad. Pero para gustos colores. Y yo personalmente, y como mejor puto ítem para G, es, y como último ítem, es este, Danza a Muerte, es increíble. Pensad que ya con esto, con esto, con esto, con esto y con el conquistador ya tenéis daño de sobra, robo de vida de sobra, tenéis de sobra de todo menos aguante, aguantéis poco. Con esto, ¿qué pasa?
El Danza de la Muerte, el nombre es Danza de la Muerte por eso mismo, ¿vale? Es como que la muerte te la suda un poco, en plan. Y jornada de dolor, 35%, ¿vale? Para empezar. Del daño físico lo recibes a lo largo de 3 segundos en vez de directamente. Con esto, ¿qué os quiero decir? Es como que si te hace 1000 de daño, siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, para que, bueno, 100 de daño. Imaginaos que os hacen 100 de daño. Pues gracias a Danza Muerte, en vez de 100 de daño, os hacen 75, bueno, os hacen 65 de daño, ¿vale? Porque es un 35%. Os hacen 65 de daño y esos 35 de daño restantes se te van aplicando, pero poquito a poco. Digamos que no es como que pum, te meten 100 y ya está, como le pasaría a cualquiera, no. Si tienes este ítem, te meten, en vez de 100, te meten 70, bueno, 65, y esos 35 de más es como que te los van quitando poco a poco, y en ese periodo de tiempo te da tiempo a lo mejor a curarte de sobra con G y ya está. Y a lo mejor, pues no te terminan, digamos que no te, esto es para que no te metan el burst, para que el burst te sea más pequeño, ¿no? Que al final el daño te lo hacen, sí, pero prolongas más tu vida. Y en esa prolongación a lo mejor te da tiempo a reventar más gente o curarte más. Pero lo bueno es que al puto ítem este le cambiaron una cosa, que es lo, por eso mismo ahora está aún más roto, que es el desafiar. Los derribos de campeones disipan el daño restante de ignorar dolor. ¿Qué pasa? Que si tú matas con este puto ítem, ¿vale? Si tienes este ítem y haces una kill o un assist, el ignorar dolor, eso que os he dicho de 35 de daño, lo vais teniendo poco a poco, no, se va. O sea, sí, si en vez de hacerte 100, te hacen 65 de daño y justo matas al enemigo, te han hecho solo 65. Esos 35 de daño desaparecen, ¿vale? Para que lo entendáis. Por eso mismo este está tan roto. Y encima luego te otorga 30 velocidad de movimiento durante 2 segundos y restan un 1% de tu vida máxima. Sí que es verdad que lo de la vida máxima no se nota tanto porque allí no es tanque, pero da igual. Ya solo con la mierda esta es un puto canteo. Por eso este ítem para mí es primordial con G. Luego, que quieres tirar aún más a tanque, pues guanteles de Esterax, si quieres cambiarla por esta, por si el enemigo no tiene mucho tanque, como comenté antes, porque te da vida, daño, y encima infligir daño, recibir daño de un campeón, otorga una acumulación, lo que restaura un X de vida máxima, dependiendo de tu vida máxima, evidentemente, a lo largo de 6 segundos. Digamos que con esto te curas bastante, y luego salvavidas, que cuando tu vida baja bastante, pues consigues un escudo. Está bastante bien, ¿vale? Es un, pues eso, por eso se llama salvavidas, ¿no? Es un puto salvavidas. Justo cuando te van a matar, se activa eso y a lo mejor te dan unos segundos de más, ¿no? Por eso mismo, entre esto y esto, como tengas estos dos ítems, no te matan. Y luego esto es por, si te matan, reviven, ni más ni menos. Pero sinceramente, yo esta build la veo óptima de cojones. Eso sí, las botas es lo que yo termino cambiando siempre, porque luego tienes demasiada velocidad de ataque y no la aprovechas tanto. Por eso se suele cambiar luego algunas botas, o incluso vende las botas y te pillas otro puto ítem, ¿vale? Que muchas veces se puede dar el caso. En late game, vende las botas y te pillas otro puto objeto y a tomar por culo. Y en vez de tener solo esto y esto, tienes todo esto, ¿vale? Es una opción también. Pero bueno, ahí os dejo la build, ¿vale? Más utilizada en el meta actual. Yo creo que es la más óptima ahora mismo. Aprovechadla, que está rota de cojones. Y si queréis ganar todas las putas partidas, pillaos a G, pillaos esta build. Y es que es acojonante. Que hay tanques, da igual. Tienes esto. Que son muy squishy, da igual, porque es el puto G bajo un conquistador y es G. Es que no hay más. Y tienes el Kraken encima. Es acojonante. Así que nada, chicos, espero que os haya rentado este vídeo, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo. Y dependiendo de los comentarios que me vayáis poniendo, de qué campeones me vayáis pidiendo, pues traigo esos. También deciros que suelo hacer directos a diario, hay veces que no, evidentemente, tengo clases y eso. Pero bueno, siempre y cuando puedo, pues intento hacer directos. Voy a empezar a hacer directos solo en Twitch, así que os dejo en la descripción mi link de Twitch, ¿vale? Y os agradecería que, pues, me siguierais en mi canal de Twitch y activase la campanita. En YouTube también, para mis vídeos, pero en Twitch, para mis directos. Así que nada, chicos, un placer y hasta el siguiente.